Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Mandelado, el BIM Manager Chile. En este, hablemos sinceramente de BIM. Para todos ustedes, deseo agradecerles y al título de este video, en agradecimiento BIM y por mis primeros, y creo que van a ser los únicos, 40 años, si no es por el apoyo de ustedes, en agradecimiento para todos ustedes. Deseo extender las gracias a toda la gente en español que sigue el canal y que y agradecerle de sí mismo hacerme partícipe de sus proyectos. En español, siempre, totalmente, para que falta mucha gente en español para todos ustedes, para sus proyectos y desarrollo de proyectos en español. Deseo recalcar, muchas gracias Argentina, muchas gracias Cuba, muchas gracias Colombia, a todos, muchas gracias a Perú, muchas gracias Costa Rica, muchas gracias Guatemala, muchas gracias Panamá, muchas gracias Nicaragua, El Salvador, México, con todo el alma, a todos ustedes también, y también a todos ustedes, y a los que vengo diciendo también, y ustedes me entienden, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana y toda la gente en español que lo necesitamos. Sinceramente hablemos de BIM, tanto para su ciudad o país. En estos 40 años, agradeciéndoles como siempre, su suscripción como siempre. Y no es este video en ánimo de una suscripción. Deseo darle el agradecimiento. Un cordial abrazo. Como siempre, éxito como siempre. No duden en hacer las consultas respectivas con los partners asociados, con las personas correctas para ello. Porque en inglés hay muchos. La gente en español, necesitamos recalcar que hagan sus proyectos en su ciudad. Quizás no es necesario que me llamen, no es necesario muchas cosas, pero hagan su proyecto en español. Está la gente necesaria, está la gente en su ciudad, está la gente en su país, y está la gente, y los ingenieros, y los arquitectos, y los desarrolladores de proyectos para su ciudad están. No dude más en contactarlo, no dude más en el desarrollo. Deseche de lado todas vinculaciones que no sean efectivas en el mediano y corto plazo, porque en los largos plazos, con una metodología de trabajo BIM, consecuentemente, para que no los multen, para que no más retrasos, y para que sus profesionales sean efectivos en el corto y mediano plazo, llámelos. Los tiene ahí. Los tiene. Y siete mensajes en estos mis 40 años. Y en agradecimiento para todos ustedes. Y los animo, como siempre, con el nuevo Training Center, certificadores oficiales para Autodesk. Y en toda su gama de... Y Autodesk también, propiamente tal. En apoyo, no solamente Autodesk, para el servicio de certificaciones respectivas. Pueden usar los programas respectivos para ello. En Avanesteel, en Tecla, en los sistemas que ustedes recalquen, en los programas necesarios para su proyecto de construcción, que sea efectivo y que los presupuestos sean controlados en el mediano y corto plazo. Solamente va a depender de usted, cliente, que asuma, tanto para su ciudad o país, y que sea consecuente con su gente.
Su gente espera de usted y mucho, y mucho. Y asimismo, también espero de ustedes. Y en agradecimiento para todos ustedes, les doy un gran abrazo para todos ustedes. Yo sé y me conocen que detrás de esta persona hay muchas lágrimas de por medio, hay mucho llanto de por medio, hay una necesidad de trabajo de por medio y una necesidad de que ustedes también se involucren en aspectos de BIM y trabajen colaborativamente. Que no porque haya un dinero de por medio, que no haya una involucración de por medio, que no haya un aspecto de, por favor, ayude, colabore, sea consecuente con el compañero de trabajo, sea consecuente que necesitamos ese trabajo, necesitamos todo ese trabajo de por medio, un trabajo BIM, con los programas respectivos, esa colaboración efectiva. No más retraso, no más multas y nos den ese bono que necesitamos y compartamos con nuestras familias y sean mejores cada día profesionalmente y lleguemos a nuestras casas con ese corazón de por medio. Hijo, hija, hice un buen trabajo. Te voy a regalar todos mis frutos de por medio a través del esfuerzo y trabajo. No ganamos millones, ganamos lo justo y necesario para entregarlo y compartir con nuestras familias. Es el aspecto de BIM colaborativo y no importando su ciudad o país, como siempre disponible para todos ustedes y agradeciendo con ustedes. Y sinceramente, hablemos de BIM, no sabía qué regalarle, no sabía qué decirles, no sabía, y hasta el minuto de hoy, no sé qué decirles. Quería, y no me cabe la menor duda que mañana se me va a ocurrir algo, les quiero aportar todo lo que he aprendido y todos los conocimientos y todo lo que pueda, en verdad, para todos ustedes. Siempre sin mentira ni engaño, para que esos vendedores de humo salgan de por medio. Usted cliente, usted inversionista, quiere hacer rentable su negocio en el mediano y corto plazo, tiene a los profesionales efectivos y verdaderos de confianza y las personas correctas para ello. Hablemos sinceramente de BIM. En estos 40 años que cumplo actualmente, le doy el cordial y gracias. Mis hijos se encuentran y estoy hablando un poco más bajo por lo mismo. Quizás me exaspero en algunos ratos, pero están durmiendo tranquilamente. Y nuevamente ahora me tengo que ir a dormir porque mañana, como padre de familia, tengo que llevarlo a su escuela, a su colegio. Y muchas gracias a todos. Muchas, pero muchas gracias a todos. Yo sé que les debo mucho. Y así como ustedes esperan de mí, también seguiremos activos. Como siempre, hasta a más no poder. El tema de por ahí no es un tema para mí. Yo soy una persona que colabora y estoy enfocado a la construcción. No puedo ser político, no puedo ser nada de lo que ustedes estimen. Quizás no soy la persona apropiada. O no, quizás muchos estimen que esto, que lo otro. Pero sí hemos llevado activo. Sí hemos estado activos. Si hemos estado vivos en estos 4 años, y si lo podemos lograr y podemos ser consecuentes y colaborar, así como trato de contestar activamente, no importando el país o localidad, porque a nadie nos colocó en
En este lugar o en esta situación, deseo colaborarles, deseo apoyarles y que ustedes, más que me conocen, a quienes he ayudado en todo este largo tiempo. Seguiremos activos hasta más no poder y mientras la salud nos lo permita, para todos ustedes. Se quedan con material de Luminares de Chile, agradeciéndolos como siempre en esto. En este agradecimiento, y sinceramente hablemos de BIM, para todos ustedes, y usted cliente, usted inversionista, quítese el orgullo de por medio, gane para su ciudad y país, con los profesionales correctos para ello. Me despido y les doy las sinceras gracias a todos ustedes por todas sus bendiciones. Éxito como siempre, un gran abrazo para todos los amigos de, y vuelvo a reiterar, de Argentina, muchas gracias, Cuba, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, bueno, Honduras, El Salvador, República Dominicana, las cordiales gracias, amigos de México, y esto dedicado a toda mi gente de México también que se la puede jugar, se la juega, pueden ser más. Perú Innova Training Center para todo el tema de certificación oficial. Autodesk, Estructuralia, Empresa Española también. Editeca, que se encuentra asociada próximamente en México, a mi estimado amigo y dedicado a este video, a Humberto Burgos Carrillo de Monterrey, Nestalino Lulú, con su empresa Consul, seguimos en contacto. Osvaldo Mirel, no dejes de seguir en el aspecto de colaboración. Sé que podemos salir adelante, mi Guanajuato de México. A Luciano Gorosito de Argentina, mis saludos. Luciano, no te pierdas mucho, sabes, contamos contigo también. En Colombia, a Gustavo Ruiz con IA Limitada, también esperamos también contar contigo. A don Sergio M, a Wave BIM 5D. Don Sergio, no espere más. Tenemos la propuesta, tenemos la metodología de trabajo, tenemos el desarrollo de propuestas. No importa la envergadura que este tenga, no importa que tenga 4.000 partidas de ese proyecto, lo podemos lograr y lo vamos y podemos prestar ese apoyo consecutivo. A Luis de México también. Los canales asociados de YouTube, las redes sociales, vamos a estar colaborando, contestando sus consultas y proyectos para redirigirlo para que sea en el mediano y corto plazo. Consecuentemente, en Paraguay, en Uruguay, en la gente en español, para todos ustedes, soy Carmen Gómez de López Vima y decirle para todos ustedes, agradeciéndole como siempre en estos 40 años. Muchas gracias. Por todo. Muchas, pero muchas gracias.